Seguimos en el conteo de votos ahora en el Distrito 8 del Instituto Federal Electoral en Guadalajara. Para comentarles que aquí se van a abrir 263 paquetes electorales para la elección de presidente de la República. Hasta el momento hay inconsistencias en más de 50 casillas, por lo que va a tener que haber conteo voto por voto. En dos de ellas, la casilla 675 contigua 1 y la 682 básica, no se encontraron las actas originales, por lo que en estas casillas el conteo va a ser también voto por voto. Hasta el momento faltan más de 600 casillas por defender. Este es el reporte.